Buenos días, según Angustío y eh, bienvenidas a esta, este tercer día. Me imagino que a estas alturas eh, estaréis eh, cansadas, eh, estaréis agitadas, pero espero que también estéis motivadas eh, tras las conversaciones que se están dando en este interesante encuentro y en este lugar tan fantástico. ¿no? Antes de nada, quería agradecer a Benito, a Rafa y a Inés y al equipo de Cultura y Ciudadanía por darnos este tiempo, este regalo temporal para poder reencontrarnos con amigas, con gente que queremos y también tener la oportunidad de conocer a personas con, de, de las que creo que vamos a aprender mucho. Este, este título, ¿no? el título que nos invita a hablar sobre este tema, eh, nos conecta con la relación entre la naturaleza y la cultura. ¿Qué es? ¿Cómo se relacionan? Es lo mismo, e intentando también hacer un poco de memoria y siendo a la antropología eh, claro nos damos cuenta de que la cultura es un sistema que se inventa en el momento en el que las personas los seres humanos nos reconocemos como sujetos propios con agencia para poder relacionarnos con los demás y es por tanto la cultura es el sistema que nos permite relacionarnos con las otras con los otros pero también con el mundo que vivimos la naturaleza no es el entorno, el contexto de relación, sino que es en sí mismo el propio sistema de relación. La naturaleza ha condicionado nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos, pero también nosotras hemos sido capaces, a través de nuestra cultura, de modificar la naturaleza. Por tanto, creo que es importante reconocer también esa relación recíproca entre esos dos sistemas y, de alguna forma, también entender que la modernidad ha generado un distanciamiento entre estos dos sistemas, creando también un proceso de subordinación. Porque la naturaleza, de alguna forma, se ha concebido como una materialidad útil, algo de lo que podemos extraer valor, beneficio propio para el progreso y, de alguna forma, que nos sirva para mejorar la ciencia, la técnica, las instituciones. Pero es eso verdad. Hablaremos en esta mesa de esta relación entre cultura y naturaleza y de su relación y de su capacidad regenerativa. El título de la mesa hace alusión al prefijo re. Es un prefijo que hemos estado escuchando de forma muy recurrente eh, estos días. ¿no? Se ha hablado de resemantización, -re de recomposición, de relato, de repensar. El prefijo re tiene tres digamos, acepciones o connotaciones. La primera de ellas hace alusión a la necesidad de volver hacia atrás, que es interesante, pero también significa intensidad, recarga y también oposición, rechazo. Yo creo que esas tres acepciones del prefijo re son las que de alguna forma nos van a motivar a conversar en el día de hoy. Conversando con mis compañeras en días anteriores ha surgido también la idea de la reconciliación ecológica de la que nos hablaba Sergio el otro día y también otro tipo de res asociados a la necesidad de reciprocidad entre disciplinas, recordar experiencias, revelar las influencias de la modernidad, resistir a la falta de tiempo, a la aceleración, al monocultivo cultural, restaurar la biocultura. Y cuando hablamos de regeneración, me gustaría recordar el trabajo del artista Laura Almancegui, cuando una de sus primeras obras es un acto tan simbólico y significativo como la compra de los derechos de explotación minera de un territorio. Y eso también nos anima a reconocer que probablemente podemos repensar nuestras prácticas culturales y redefinir nuestras propias formas de estar en el mundo. En esta relación con la naturaleza y la cultura también aparece en este título la palabra pantalla, la palabra trans-post-humanista y esta relación entre cultura, naturaleza y tecnología. De eso nos va a hablar también nuestro invitado Carol Muñozcano, que define la postnaturaleza como ese marco de relación entre esas tres concepciones. Me gustaría acabar esta presentación citando la investigación de la eh, investigadora arquitecta Beatriz Colomina, cuando habla, de, digamos, de la, del proyecto o de esta realidad asociada a cuando llegan los refugiados eh, sirios a la isla de Lesbos. Y el primer, la primera solicitud que tienen estas personas cuando llegan a la isla no es eh, un vaso de agua, o algo de comida o un lugar de descanso, sino que tengo la necesidad de conectarme con mi teléfono móvil para volver a vincularme con las personas que he dejado atrás. Por tanto, yo creo que las tecnologías van a ser las herramientas que nos van a permitir generar esas nuevas relaciones entre cultura y naturaleza. Bueno, pues de todo esto nos van a hablar nuestros siguientes invitados y el primero de ellos es Emilio, que es antropólogo. Y Emilio probablemente eh, nos va a contar un poco la relación entre estos entre estas dos sistemas, entre estas dos relaciones, entre estos, entre estos dos conceptos. Emilio es eh, antropólogo, es científico, titular del CSIC, tiene una plaza en la antropología climática, es activi activista social y, entre otras cosas, es autor de los ensayos qué hacer en caso de incendio y contra el mito del colapso eh, ecológico. Emilio. Bueno, tu tiempo. Buenos, días. buenos días. Lo primero, darte las gracias, María, por la presentación y dar las gracias al Encuentro de Cultura y Ciudadanía por la invitación a este debate en el que soy un poco como un intruso. Yo no estoy familiarizado con el mundo cultural, así que espero no ser el típico paracaidista que cae aquí diciendo cosas naif y que os interese. Eh, seguramente hace diez años hubiera sido necesario e imprescindible comenzar una mesa como esta haciendo una suerte de introducción pedagógica pues sobre los datos básicos, las causas complejas y los peligros amenazantes de la crisis climática y ecológica. Eso ya no hace falta. En los últimos cinco años ha habido un desplazamiento muy fuerte en el sentido común, que son el fruto de 50 años de luchas de los ecologismos en plural, por eh, bueno, colocar en el centro la idea de la insostenibilidad, por tanto de la enviabilidad en el, en el tiempo de nuestras relaciones de mutua construcción entre sociedad y lo que podemos llamar por entendernos naturaleza este carácter insostenible hoy está ya eh, ha ocupado su sitio en el conocimiento estándar que, que centra la, la conversación pública y ya es un nodo de sentido de sentido común sigue quedando mucho trabajo para que terminemos de incorporar colectivamente las implicaciones disruptivas que la cuestión Ecológica introduce, todavía seguimos teniendo la inercia de pensarla en categorías del Holoceno que ya no nos sirven. ¿no? De hecho, somos la primera generación de la historia cuyos actos, los actos de sus cortas vidas, van a tener efectos irreversibles en la escala geológica. Y entre estas irreversibilidades está el hecho de que se cierre para siempre la oportunidad de la emancipación. Esto es una tarea gigantesca que es normal que nos sintamos un poquito desorientadas. Al mismo tiempo, también en estos años hemos conocido un avance sustancial del negacionismo climático en forma de retardismo y de escepticismo que ha crecido en paralelo a los avances de la extrema derecha, a los avances políticos de la, extrema, de la extrema derecha. Con todo y ello, yo creo que por mérito propio la cuestión ecológica en general y climática en particular se ha convertido en uno de los temas oficiales de nuestro tiempo, de esto ya no hay mucha duda, aunque nuestro desempeño en solucionarla todavía sea bastante escaso. En esta especie de incompetencia colectiva que estamos demostrando, sin duda no es la única razón, pero no es una razón menor el hecho de que el discurso ecologista anunciado desde distintos actores se ha quedado como atrapado en esa especie de primera pantalla o en esa especie de fase inicial de lo que Gramsci nos enseñó a llamar el proceso hegemónico. Que es la fase de desnaturalizar lo obvio y denunciar lo intolerable. Pero más allá de desnaturalizar lo obvio, que es que tenemos un sistema económico depredador, y denunciar lo intolerable, y lo intolerable es una amenaza tanto a nuestra propia supervivencia como si ampliamos nuestro radar moral a la supervivencia de muchos más seres. Más allá de esto, ahora toca otra cosa. Y lo que toca es dibujar el horizonte, el horizonte de una sociedad que sea deseable pero dentro de los límites planetarios, que sea ecológica pero que tenga un programa de vida excitante, de vida buena excitante. Por tanto, toca ir más allá. Y en este ir más allá creo que el ecologismo arrastra algunos problemas desde su nacimiento. Y es que el dato siempre ha sido la unidad epistémica privilegiada del discurso ecologista. Pero muchos sabemos que la primera condición de una disputa política es disputar precisamente los significados y los afectos, no los datos, ¿no? Dato nunca mata relato, jamás. En la crisis ecológica tampoco dato mata relato. Por tanto, lo que toca es articular todos esos cientos de relatos que ya se están formando que puedan ofrecer un horizonte de salida capaz de ganar la batalla del deseo a las inercias antropológicas profundas que porta nuestra sociedad y que van encaminadas a buscar una salida a la crisis ecosocial por la vía de la apartheid, por la vía de incrementar las desigualdades, la violencia política y el autoritarismo. Dentro de esta especie de gran reordenación del sentido, del horizonte de nuestras sociedades, hay una idea, que es una de las ideas que está en el título de esta ponencia, que yo creo que puede jugar, no es la única, pero es una de las que puede jugar en esta constelación un papel importante, que es la idea de regeneración o de renaturalización, ¿no? una idea de inspiración biomimética que bueno, nos inspira en esto los ecosistemas que se reequilibran bien porque la presión antropogénica sobre ellos se retrae o bien porque hay una intervención decidida y diseñada por regenerarlos. una idea que está adquiriendo una merecida importancia en el campo del pensamiento ecosocial. no, la restauración ecosi de ecosistemas exitosa ya es una experiencia de la que tenemos bueno, una notable bueno, desde un ecosistema tan pequeño como un río hasta proyectos de restauración ecosistémica de gran alcance, pues pienso en la meseta del Oeste en China, por ejemplo, que sería una de las pocas definiciones de geoingeniería que valdría la pena reivindicar. Además, por ejemplo, cuestiones como la agricultura regenerativa, esto es la agricultura que se preocupa por restablecer las condiciones de biodiversidad de los suelos, que están absolutamente esquilmadas tras décadas de explotación industrial intensiva se está demostrando como uno de los sumideros de carbono y depósitos de agua más prometedores para transitar por estos años que van a ser difíciles. Pero creo que la polisemia de la idea de regeneración es todavía más interesante porque tiene resonancias específicamente sociales. Uno de los bloqueadores fundamentales de la acción política climática o ecológica decidida es la antropología neoliberal imperante. Y aquí es importante, yo creo, tomar conciencia de que la victoria política del neoliberalismo fue tan contundente que la ideología se encarnó en una antropología. La ideología se encarnó en toda una serie de dispositivos técnicos, urbanísticos, económicos, culturales, que se reproducen generando neoliberalismo espontáneo. Vivimos neoliberalmente independientemente de cómo pensemos. Esto, yo creo que es una de las condiciones de partida para asumir un reto como este. Y en este proceso de transformación antropológica, en esta conquista de las almas que decía Margaret Thatcher, ¿no? la economía es el medio, el objetivo es conquistar el alma, uno de los procesos fundamentales, aquí voy a seguir estirando el ciclo metafórico, fue la desertificación de nuestro suelo social. La desertificación de nuestro suelo social, la deforestación de nuestros vínculos comunitarios. ¿no? de ese suelo social que posibilitaba comunidades fuertes, que eran a su vez la premisa de esas experiencias políticas que han dejado una especie de huella mitológica imborrable en el modo en cómo imaginamos el cambio social. Y aquí pienso no solo en el Partido de Masas o el Sindicato de Masas, sino en la capacidad de los movimientos sociales de generar una suerte de institucionalidad paralela y autogestionada capaz de generar mundos de vida propios. ¿no? Por eso los nobles y necesarios esfuerzos que a veces hacemos desde los movimientos sociales o desde la cultura por generar esta institucionalidad paralela, lo que termina sucediendo es como una especie de eh, maldición del pez soluble, por utilizar una bella metáfora de los surrealistas, ¿no? que nos terminamos disolviendo en el propio medio en el que queremos ¿no? eh, incidir. Comentaban ayer en una charla, el problema es que nos falta tiempo, claro que nos falta tiempo. Porque, digamos, en esta antropología neoliberal, la precariedad del, del tiempo es una de las columnas vertebrales de la dominación. Por eso, digamos, regenerar nuestro suelo social, ¿no? esta reforestación de nuestros vínculos comunitarios, es una tarea para una transición ecológica justa tan importante como la instalación de placas solares o como la adopción de dietas menos cárnicas. Igual de importante. Y ya quería ir terminando eh, sugiriendo, y esto es un tema enorme, es como lanzar un par de bengalas eh, que necesitaríamos eh, en años para desarrollar en profundidad y además seguramente lo voy a hacer desde una perspectiva muy ingenua y luego con mucha razón me diréis esto no tiene ningún sentido. ¿no? Pero yo tengo la sospecha de que el campo de la cultura en estos procesos y en estas herramientas de reforestación de los vínculos sociales tiene algunas cosas que aportar. Y pongo dos ejemplos, uno de herramientas y otro de procesos. Las pequeñas plantaciones comunitarias con las que intentemos dar la vuelta a esta especie de erosión neoliberal de nuestro suelo social necesitan viveros, necesitan una suerte de invernaderos que las protejan, ¿no? de un contexto histórico muy hostil. Bueno, pues la, al menos en un Estado como el español, seguramente en otros territorios la cosa sería distinta, pero un Estado como el español existe ya distribuido por todo el territorio una red de equipamientos y dotaciones culturales que creo que con muy poco esfuerzo podrían suponer algo así como una primera trinchera infraestructural que conquistar y ni siquiera porque ya en parte está conquistada, porque si no no estaríamos teniendo este debate aquí ahora. Son espacios que a la mínima que la gente que trabaje dentro pueden servir como viveros, como invernaderos de relaciones comunitarias que densifiquen nuestro vínculo social. Y aquí la cuestión verde secundaria. Lo importante es reforestar el vínculo social. Si luego además le das un contenido ecológico mejor. Y estoy pensando en dos ejemplos que me cogen cerca. Uno es el Huerto de La Terraza del k 2 del Centro de Arte Contemporáneo 2 de Mayo de Móstoles. Y otro, el reciente refugio climático, que el Círculo de Bellas Artes ha abierto en Madrid este verano, que es una, que es una maravilla. Esto en cuanto a las herramientas. Y en cuanto a los procesos, y acabo aquí. Hay un proceso que el mundo de la cultura podría protagonizar, que además a mí me parece que tiene una importancia estratégica brutal y nunca se insiste lo suficiente, y es su potencial para contribuir a algo así como una democratización de la creación, la palabra creación no me gusta, la democratización del juego simbólico como uno de los contenidos centrales que pueden eh, disputar otro modelo de felicidad. Un modelo de felicidad compatible con los límites planetarios y que sea, sé que la palabra va a sonar muy ingenua, muy maximalista, pero creo que es como tenemos que hablar de esto, que sea pasionalmente superior al modelo de felicidad de la sociedad de consumo. O por decirlo con palabras de gente que lo dijo mejor que yo hace 100 años, eso que los surrealistas llamaban el comunismo del genio, eso que los situacionistas llamaban la realización del arte. ¿De qué manera podemos conseguir que esta democratización radical de la creación nos sirva para disputar otros modelos de vida buena. Y de nuevo aquí lo verde es secundario. Es decir, podemos hacer un colectivo de psicogeografía local que nos permita eh, plantar cara al turismo, por ejemplo. Pero si esto consiste en hacer talleres de videoclips de trap para adolescentes, pues fantástico. ¿Por qué? Porque va a permitir generar deseo popular y experiencias de vida buena ajenas a los parámetros de la sociedad de consumo que son absolutamente insostenibles. Y termino. Esto, por supuesto, no lo va a hacer solo el mundo de la cultura. Si queremos avanzar en esta senda, será porque logremos avanzar en otras muchas sendas, ganándole terreno al mercado y a la privatización de la vida en general. Y esto significa bienes comunes, pero significa también más servicios públicos, que son, digamos, el tipo de bienes comunes que tenemos que tener en la escala de complejidad de nuestras sociedades. Eso significa liberación social del, del tiempo, significa seguridad material, y significa una cultura y una ciencia abierta. Significa lo que signifique eso. Y ya, con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Pues relacionando con esta necesidad de reforestar vínculos y, y además tener una eh, incidencia regenerativa también con las comunidades y los saberes y la recuperación de los saberes. Eh, Paula nos va, nos va a contar un, un proyecto situado, una experiencia situada, un ejemplo local, que habla mucho de, de todo lo que ha estado comentando Emilio. Y antes de que Paula nos, nos introduzca su proyecto regenerativo, restaurador y revinculador, eh, sí me gustaría presentar a Paula, que es investigadora, artista, docente también. Eh, y bueno, tiene proyectos, ha realizado proyectos y residencias, eh, laboratorios ciudadanos participativos, es decir, que sabe de esta vinculación, sabe de cómo relacionarse con las demás, sabe de las capacidades que tiene la reunión. Y eh, su proyecto Transorgan on a Clip eh, recibió en el 2014 el premio europeo en Mayer y coordina el proyecto Restorative Practices, que es del que nos va a hablar. Gracias. Gracias por la invitación a asistir a este encuentro. Es maravilloso. Y bueno, yo me voy a acompañar. Sí, podría tener yo el, el mando, perdón, o lo vais pasando vosotras. Perdón. Bueno, bien. Pues eh, el proyecto del que voy a hablar es, eh, bueno, ha sido premiado con con una Europa Creativa y es un consorcio de aso asociaciones que está conformado por Asociación. Vale, perdonad. Es que sí. Gracias. Vale, está conformado por cuatro asociaciones. Una de ellas está en Galicia, la otra está en Croacia, la otra en Finlandia y la otra en Portugal. Vale. Eh, luego os diré la página y las personas que queráis tener más información podéis acudir a la página para, para ver de qué, de qué se trata. Bien, eh, este proyecto tiene como eh, objetivo fundamental conectar organizaciones. Que, traba, que trabajan fundamentalmente a partir de las, de las prácticas contemporáneas de bioarte. Digo prácticas contemporáneas de bioarte que son las que mezclan eh, arte y biología, ¿vale? No tiene por qué ser todo creado con material bio, sino que pueden ser desde hacer extracciones de plantas hasta trabajar con biomateriales y todo ello tiene que ver con la sostenibilidad, ¿vale? Hemos hecho un análisis de lo que se necesitaba en el rural y hemos ido analizando diferentes, diferentes actividades y proyectos que podían ayudar a mejorar la transmisión de conocimiento de ciertas prácticas y situarlas en el contexto. Eh, como bien ha dicho también Emilio, recientemente, bueno, voy a mudar o un poquito, <laughs> recientemente las relaciones transdisciplinares entre arte, ciencia y tecnología están a propiciar contextos híbridos. que non só proporcionan un novo marco conceptual e práctico para a investigación artística, senón que tamén están a provocar cambios de paradigma que afectan a outras áreas culturais. Vale, eh, pois dito isto, vamos a poder ver un pouco. Vale. Entón, conectar organizacións e axentes a partir destas prácticas contemporáneas de bioarte, voltadas cada sustitibil... sostenibilidade e sempre traballando con ferramentas libres e abertas, tecnologías apropiadas e open source. Bueno, isto eh, é unha práctica fundamentada na cultura libre, non? En, en compartir os coñecementos e que todas as, todas as documentacións estén abertas. Nese sentido, traballamos en diferentes eh, asociacións internacionais, Hacteria é unha delas, que teñen unha wiki propia onde documentamos todos os procesos. E despois, bueno, es, gracias a esas redes vamos a, a contribuir na transmisión de coñecementos. Entón, o contexto é bioarte transfeminista, tecnologías apropiadas, sostenibilidade e código aberto. Vale. Eh, aquí temos os objetivos que, bueno, xa vendo as, as diferentes actividades xa os podemos dar. Entón, este proxecto teve te tres fases de, de execución. Un, tecendo redes no rural. O segundo é un unha um, fase onde despois de tecer esas redes, facemos unha identificación das necesidades desas de desas persoas ou colectivos de, de determinados e facemos obradoiros eh de bioautonomía e capacitancia onde eh formamos ou construímos diferentes prototipos. Despois e despois no último as trasladamos todas estas metodoloxías que fomos analizando no, no na fase anterior a as escolas en secundaria, vale? Entón, facemos intervencións de metodoloxías educativas non formais. Vale, esta é unha imaxe de tezo de no redes no rural. Despois, esta é, é un exemplo de laboratorio de construir unha turbina eólica open source. Despois, ponemos un vídeo deste proceso. Aquí estamos xerando esta turbina. Aquí estamos en Foundry, en un eh proyecto que está en Viveiro, en Ourol. Esta turbina rematada que está <laughs> De, eh Ay, na galería. Aí es que tengo agora do no, vale. eh, despois estivemos traballando, estivemos traballando tamén con diferentes persoas que están eh, xa situadas no terreno, que levan unha práctica eh, voltada cara a sostibilidade con eh, extraccións perdón, isto é eh, a Galería Leira House, estive un lapsus agora mesmo, eh, que están aquí as nosas compañeras de Leira House. Eh, despois traballamos con, con Muluyoa tamén na extracción de, de plantas e fixemos uns sobradoiros de facer champú na, na casa. Aquí podes ver uns exemplos. Aquí estuve pues, tamén construindo, bueno, facendo todo o proceso de cultivo de fungos Dende de, de cero ata, ata cultivar os mesmos, todo tipo de fungos E despois aquí isto é es na, na escola de secundaria ¿vale? eh, Bueno, eu fixen tamén un traballo fin de mestrado de profesorado Que está en, bueno, situado como o bioarte transfeminista pode ser unha eh, práctica transdisciplinar eh, Moi propicia para a secundaria, non? e a través de diferentes obradoiros que fixen con dous proxectos pois fixen esas intervencións, fixemos estas intervencións. Aquí, por exemplo, podedes ver un exemplo moi básico de acceso a ciencia, a ciencia aberta, é facer un microscopio cun, cunha cámara webcam, é unha cousa moi sinxela, que seguramente moitas coñecedes, pero funciona moi ben para acceder a ese mundo que non vemos, non? abrir os ollos cara a un mundo micro, e tamén está conectado con ese pensamento que intentamos superar, non? ese pensamento antropocentrista que nos que todavía habita nosos mundos, non? estamos intentando deixar ese antropocentrismo sistémico e comenzar a pensar en eh, un mundo interespecies, bueno, comenzar porque realmente temos un mundo interespecies e non somos só células humanas, senón que somos, estamos conformados por microorganismos. Non? entón temos que incluir tamén estos seres nessa diversidade, non? Nessa biodiversidade. Eh aquí, no, vale, esto é unha imaxe, por exemplo, de células vegetais feitas con ese microscopio. E aquí, despois se queredes, podo vos mostrar, pero bueno, eh sí que existe tamén unha unha intencionalidade de que as persoas documenten todos os procesos de ciencia que estamos a facer nas aulas. Entón, se falamos, sempre falamos de mulleres na ciencia, intentamos pois, pues, rescatar determinadas mulleres na ciencia, e eh, eh, as alumnas, as alumnes e os alumnos pois, pues, fan estas maravillosas fanzines, eh, despois, se queredes, podemos ver algún deles fora. E, eh, bueno, agora temos unha colección, a intención é facer unha publicación grande con todos eles. Eh, eu creo que polo momento, vou non deixar aquí, polo momento, Y voy a pasar a la siguiente ponencia. Sí. Gracias, Paula. Bueno, pues en esa también generación de conocimiento de ciencia ciudadana, ¿no? de, de esa transferencia de ese conocimiento y esa conexión, reciprocidad, porosidad con la ciencia más eh, académica. ¿no? Queríamos hacer esa conexión, esa relación entre la, digamos, la conferencia de Emilio y de, y de Paula. Y el nexo también de conexión entre Paula y nuestro siguiente invitado tiene que ver también con la generación de comunidades, con la importancia de la comunidad como valor, como potencialidad, como naturaleza misma del proyecto. Eh, que es la capacitadora de esos vínculos, pero también la regeneradora de todos estos proyectos. Y de esto nos va a hablar Sergio Rodríguez Estevez, arquitecto de formación, interesado en la percepción ambiental y la ciudad como sistema emergente. Ha estudiado arquitectura en Sevilla, urbanismo en Milán, ecología urbana en Barcelona. Y desde el 2014 explora junto con sus... ...fantásticos, amorosos compañeros de Nomad Garden... ...la ciudad como jardín, ¿no? Es un proyecto que, si no conocéis, eh, recomiendo, vamos, fehacientemente... ...que lo investiguéis. Bueno, mucha más gente está aquí. Por ejemplo, Isabel, que también es parte esencial de ese proceso... ...muchos compañeros, la verdad que es un proceso muy, muy diluido, ¿no? eh, Quería empezar eh, contando que, bueno... Ya era difícil el, la propuesta para reflexionar. Ya después de estar aquí dos o tres días escuchándoos, que no es un acto inerme, las incertidumbres se multiplican y ahora tengo un lío brutal. Lo voy a intentar hacer como un diálogo, pero bueno, por eso quería felicitar a Cultura y Ciudadanía porque creo que es lo más poderoso de, de este encuentro, no por lo menos podernos sacudir de nuestros. De nuestras membranas, ¿no? donde nos movemos normalmente, y una vez al año está muy bien de repente ser golpeado, zarandeado desde otras posiciones. ¿no? Eh, claro, nosotros hacemos una, una práctica muy concreta, muy situada. La invitación a reflexionar en general nos ha permitido como ordenar algunas cosas que a lo mejor pueden servirnos. Lo que pasa es que son más preguntas y dudas que certidumbre. Eh, la primera de ellas es casi un, una llamada de atención que nos hicieron hace poco, porque nosotros siempre decimos que hacemos proyectos de renaturalización urbana, pero unas compañeras biólogas nos dijeron que, ojo, cuidado, que quizás es verdad que todo es polisémico, ¿no? pero que, que quizás eh, por un proceso de renaturalización se entienden otras cosas, más ligadas a la ecología clásica, por ejemplo, al hecho de renaturalizar, restaurar, no la lógica también de... De dejar reservas, ¿no? Y es un pensamiento que casi nos aboca a mantener, ¿no? Como, eh, como un reconocimiento bipolar de la cultura y la naturaleza, como si fueran cosas diferentes, ¿no? Está como la naturaleza prístina y lo que la incidencia de la humanidad eh, nos genera, ¿no? Esa artificialidad, ¿no? Eh, entonces nosotros. Eh, Después de aquello dijimos, bueno, pero se puede entender, pero estamos con la incomodidad desde entonces, ¿no? Y, y es verdad que hay muchas, muchos otros términos que a lo mejor nos permiten aproximarnos más a, al tipo de cosas que realizamos, que creemos que estamos hablando aquí, alguna desde un punto de vista más especulativo, bueno, de la misma ecología como la ecología profunda o la ecología oscura, o... pero hay una rama de la ecología de repente que nos ha empezado a llamar mucho la atención, que es esta rama de, de la reconciliación ecológica, ¿no? Y lo digo porque de repente no instaura el debate como en, en lugares donde la incidencia antropocénica es tan grande, ¿no? que hay desequilibrios, pero también pueden ser vistos como oportunidades para la coexistencia, ¿no? y, y, y es ahí, quizá, en, ese, en esos puntos donde parte está parte, ¿no? del, del desafío, no. Además, pues también son los lugares que habitamos, no. Entonces, hay algunas de las cuestiones de, la, de esta teoría que no, nos parecen atractivos, que podrían ayudarnos a pensar cómo la cultura o cuál puede ser el papel de la cultura en, en este tipo de, de procesos. Algunos que tienen que ver con que son proyectos muy situados y frente a algunos discursos un poco que siempre son como los datos, aunque me ha encantado la frase de "dato nunca mata relato". Eh, pero es verdad que, que sí genera impotencia a veces, incapacidad de acción y de agencia, ¿no? Y hay otras prácticas más situadas que, que eso no ocurre, que incluso nos animan, ¿no? O que son capaces de empezar a prototipar otros modos de vida o de relacionarnos incluso, no de esa vida buscada ¿no? que, que sea compatible con otras formas de vida, ¿no? Entonces, eh, claro, pensando en cómo la cultura puede eh, ayudar a, o fomentar esos procesos de reconciliación ecológica, a nosotros siempre hay algo que nos ayuda mucho a pensar las cosas que hacemos, que son los Traditional Ecological Knowledge, no los TEC, ¿no? que, que, que estudian ¿no? como estas culturas o estas comunidades que son capaces de, de, de generar paisajes ejemplares, donde de alguna manera la naturaleza o o la biodiversidad no, no se diluye ni, ni se arrasa. ¿no? Entonces, eh, eh, este tipo de acercamiento es muy interesante porque eh, ya empiezan a abordar algunos temas que ya son más transversales ¿no? y aparece la cultura. Algunos claro, ellos identifican muchas veces en estas culturas indígenas de largo recorrido que tienen un contacto muy grande con, con su territorio ¿no? por cuestiones como que tienen un conocimiento y un saber muy subjetivo, no solamente de lo humano. También de, lo, de las otras especies, de su capacidad de agencia. No creo que sea secundario, ¿eh? para como modo de pensamiento, como otros modos de pensar o de actuar. Y, y a la vez son comunidades que tienen unos saberes y unas prácticas y unas técnicas que, que, que no agotan los recursos, incluso a veces que, que, que lo propician. ¿no? Y, y a la vez son sociedades que tienen mecanismos de gobernanza ¿no? que cada uno, en los que cada uno está muy distribuido, cada uno tiene el control, sabe tiene, puede observar, tomar decisiones no tiene esa conciencia del límite no es tan fragmentario ¿no? como también nuestra sociedad ¿no? ese tipo de, de procesos ¿no? Y claro lo más, lo más interesante es que, eh, que en todo este tipo de, 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 de situaciones, la cultura es un factor fundamental para transmitir estas alianzas y estos valores. para permitir. Bueno, también, una cosa que había dicho Iván antes que me ha parecido importante es la autorrepresentación plena. Son culturas ricas en rituales. De autorrepresentación no solamente de, de las personas, que, sino de los otros actores. Actores que a veces no están porque son generaciones anteriores, ¿no? He nacido hace mil años. ¿no? O, o, o actores que no son humanos. Y los totemismos, los las culturas animistas no, 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 no me parece algo naif. Ap aparecen también esas fuerzas no como objetos, ¿no? sino como sujetos, que, que es una cuestión que no, nos parece muy, muy importante. ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay que ser ingenuo porque realmente el medio en el que vivimos es... Muy diferente, ¿no? Hay gente como Ana Signo que dice que, claro, que nuestras ciudades y nuestros ecosistemas son como desequilibrados o alienados, ¿no? Quiere decir, en estas sociedades eh, llevan mucho tiempo trabajando eh, los ecosistemas y las relaciones y los vínculos son muy claros. Y otra cosa que es peligrosa a veces, ¿no? Para nuestro tipo de... Eh, las comunidades tienen una identidad muy fuerte y es difícil romper también eso. Evoluciona, se actualiza, pero... Entonces José Pérez de Lama siempre además está preocupado por ¿no? cómo los rituales, lejos de ser conservativos pueden ser eh, proliferantes, ¿no? Pueden fomentar otro tipo ¿no? de reconocimientos de actores. De... Entonces, claro, en nuestras sociedades, en nuestros territorios actuales, en nuestras ciudades, todo eh, está descontextualizado. Las personas vienen de fuera, son migrantes, eh, con pocos vínculos, las plantas vienen de fuera. Los ficus, por ejemplo, nos comentaba un amigo, un conocido de Sevilla, que es un eh, ornitólogo ciego, ¿no? Que se, se, se enfada mucho cuando dice que los periquitos las, que, eh, no son autóctonos. ¿no? Hemos creado una ciudad que está llena de, de plantas, ¿no? Con los que ellos tienen capacidad de agencia. Es decir, es que están en su sitio, ¿no? No es. Entonces, yo creo que el gran reto es ¿Cómo aprender de parte de todas estas sociedades? Yo creo que cuando hablamos aquí de ruralidades también queremos aprender de cómo ese mecanismo integrar en el que la cultura se entrelaza con la política, con la economía, con las técnicas, pues cómo llevarlo a eso, ¿no? a este tipo de estructura de sociedades en las que vivimos, que todo está tan deslavazado, que es un, de, un desierto, ¿no? casi como decía tú, de suelo social. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchas posibilidades. Ana tengo que acabar, ¿no? Sí. <laughs> bueno, pues, no, 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 perdona. Eh, para concluir, quizás decir que eh, creo que hay muchas alternativas. Nosotros, eh, la verdad que apoyamos mucho, creemos que eh, dice una gran verdad con la necesidad, ¿no? A veces de, de, de no focalizar o no tener que crear que tenemos que empezar de cero, tener que que Nuevas comunidades que se preocupen de eso, incluso en Centro, que está muy bien, ¿no? Pero ya hay comunidades que están haciendo eso en la ciudad. Ya hay personas que están proponiendo nuevas formas de vida. Ya hay personas que están trabajando con otras especies. Son poquitas, pero están organizadas. A veces yo creo que a la cultura también tenemos que hacer el esfuerzo de no pensar como si tenemos que salvar el mundo a empezar desde nosotros, o la política. Sino que hay otras situaciones periféricas donde eso está ocurriendo. Y, y con prácticas, saberes eh, muy innovadores. Es verdad que también necesita la ciencia, que necesita la cultura, legitimando, apoyando, ayudar, ayudando también a... Eh, yo creo que hay un acto revolucionario en el hecho de cultivar, por ejemplo, es que en ese momento una especie ya no deja de ser una especie abstracta o, o un propósito de lo que nos hemos acordado hoy que es lo urgente, ¿no? Esa planta en ese momento huele atrae unos polinizadores u otro, o genera otro tipo de propósitos, ¿no? Tiene capacidad de agencia, ¿no? Yo creo que uno de los, de los grandes retos de la cultura y la ciencia tiene que ser también un poco apoyar a seguir esas posibles conexiones, esas ne necesarias conexiones que tenemos que hacer surgir en nuestras ciudades, en nuestros territorios, por supuesto, entre, entre seres humanos y, y no humanos, ¿no? Sí, me quedo aquí, si no... Gracias. Bueno, pues para acabar esta primera parte más expositiva, eh, sí me gustaría eh, recordar una de las ideas que compartimos en esas conversaciones previas de las que hablábamos, en la que hacíamos referencia a la necesidad de aprender de la naturaleza y que la naturaleza pueda influir en las prácticas culturales. ¿no? Hablábamos también de los procesos temporales, ¿no? de modificar los cambios. ¿no? Eh, a, ayer Alfredo hablaba de proyectos de 11 años eh, ¿no? de duración como procesos de una temporalidad muy larga para el contexto en el que vivimos hoy en día. Yo recordaba también eh, una experiencia cultural de construcción. ¿no? Eh, eh, vernacular de los caseríos donde los bisabuelos plantaban la, los árboles que daban forma a las horquillas que luego utilizaban sus bisnietos para poder construir sus, sus hábitats ¿no? esos tiempos han perdido y esos tiempos eh, hablamos de la recuperación y de la necesidad de recuperar esos tiempos no o aprender de, de esa, ese poder extender los tiempos ¿no? en esas prácticas. No sé si vas a hablar de esto pero me, me pareció muy sugerente cuando, cuando lo mencionaste, y yo creo que eh, bueno, pues es el momento de escuchar a, a Carol, que es agente cultural, dedicado a la investigación, formación también y la gestión de proyectos relacionados con el territorio, la ecología y la producción social. Eh, es el fundador de los, del Instituto de Estudios Postnaturales y el Centro de Acercamiento a lo Rural en el Inland Campo Adentro ha coordinado proyectos en México y bueno, dentro del Instituto de Estudios Postnaturales, que fue una plataforma que se fundó en el 2020, ¿no? en ese contexto también de, de parón, de repensarnos a nosotras mismas, eh, que no sé si quizás ha tenido mucha influencia o incidencia, pero esperemos que algo haya quedado dentro de, de nuestros eh, proyectos o prácticas. Eh, habla de la necesidad de explorar y problematizar con este concepto de posnaturaleza, ¿no? Y te dejo que nos cuentes bueno. un poco más. Eh, voy a empezar, aunque sea el último hablando, y no quiero reiterarme, pero dando las gracias a, a la organización y a todas las personas que hay detrás para que han hecho posible este encuentro y obviamente a mis eh, excelentes compañeras. Eh, y sí, tiempo, ¿no? Pues, sin, sin duda. Eh, bueno, yo hoy, como decía María, vengo representando al Instituto de Estudios Postnaturales, quien, para quien no lo conozca, muy brevemente comentaré que efectivamente en 2000, eh, se fundó en 2020, estábamos pensando en este proyecto en 2019 y llegó la pandemia y estuvimos tres meses confinados con muchísimo tiempo para echar a andar el proyecto y lo que decidimos fue mantener la fecha de inauguración que habíamos puesto antes de confinarnos ¿no? en, en abril. Y, y bueno, el instituto tiene una sede en, en Madrid, en Usera, al, al sur de la ciudad, y siempre pensamos que iba a ser un proyecto muy vinculado a, a ese espacio, a, a ese barrio, eh, y lo que pasó finalmente es que eh, nos tuvimos que adoptar, adaptar a un... A un formato híbrido eh, entre lo virtual y, y lo situado. ¿no? El instituto tiene un programa cultural público, digamos, que sucede en ese espacio, tiene una residencia eh, artística, eh, tiene una serie de actividades y luego tiene un programa eh, académico independiente eh, donde intentamos mmm, que sea un poco el germen de las investigaciones que vamos desarrollando en el tiempo. Y, y que acaban formalizándose con distintos formatos. ¿no? Puede empezar en un seminario, eh, luego ser un taller en una institución pública, a lo mejor, o en nuestro propio espacio, eh, y acabar, a lo mejor, en una exposición o en una publicación. ¿no? Eh, entonces, nada, eh, yo lo que quería comentar hoy un poco era también este mi práctica como gestor del instituto y, eh, un poco las cosas que estamos intuyendo que pasan. ¿no? Eh, y, y, y cuando me llegó esta invitación, la verdad es que eh, lo primero que me causó fue cierta problemática en pensar en esta renaturalización de, 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 de la cultura, especialmente si esa idea se aborda desde una visión romantizada ¿no? en nuestra relación con lo natural. Eh, si pensamos que la, lo, la naturaleza no está en contextos urbanos como este no Santiago o Madrid desde donde trabajamos eh, y que sin embargo hay que hacer como un viaje para llegar a la naturaleza eh, creo que estamos como cometiendo una equivocación tal vez no eh, por eso dar por hecho que un proyecto cultural eh, es exitoso por trabajar en un contexto rural o a priori de forma sostenible puede ser a lo mejor engañoso eh, y problemático ¿no? eh, creo que hay que tener cuidado con eh, evitar prácticas extractivistas hacia esos territorios, ¿no? rurales a lo mejor, eh, donde eh, nos podemos apropiar ¿no? de recursos culturales o simbólicos de esos, de esos territorios, eh, que luego no generen un beneficio real o un impacto en la, en la comunidad. ¿no? Eh, por eso, en ese sentido, creo que es fundamental eh, cuidar los procesos y las lógicas eh, de los proyectos que se desarrollan dentro de este tipo de contexto, entendiendo que nuestra relación con la naturaleza no está limitada ni mucho menos a lo, a lo rural. Y como bien decías, ¿no? eh, hay una cosa que también está muy bien al dar el último, es que eh, me, nos, nos permite escuchar y me encanta escucharos a todos y ver que desde distintas... Pues, prácticas, ¿no? eh, obviamente cercanas, pero eh, prácticas distintas. Tenemos tantas cosas en común, eh, pero bueno, y como digo, no, como que la naturaleza está atravesada en la vida urbana de muchísimas eh, formas. ¿no? Eh, por eso también, eh, de igual manera que diversas son las nociones ¿no? que eh, podemos tener de lo que entendemos por naturaleza, en el Instituto siempre intentamos complejizar nuestra relación o percepción de lo natural entendiéndolo como una construcción cultural que afortunadamente ahora llega como es algo un, una idea muy muy recurrente no de, este, de estas prácticas eh, pues es una construcción cultural que se ha ido eh, moldeando en la perspectiva sobre todo occidental eh, al menos a, a lo que a nosotros nos respecta ¿no? eh, a lo largo de pues, los de muchos años y los siglos. ¿no? y para nosotros me ha sido muy interesante, eh, a través de nuestro programa académico sobre todo, que al tener un formato virtual nos conecta con un público muchísimo más amplio, eh, cómo esa, esa idea de naturaleza semánticamente puede ser muy distinta a eh, la que entendemos nosotros desde eh, un proyecto basado en Madrid con una persona que se conecta desde Santiago de Chile o desde eh, Nueva Delhi, o desde eh, pues Estados Unidos, o, o algo así, ¿no? Por eso, para abordar estas perspectivas que nos permiten revisitar y complejizar lo que entendemos cuando hablamos de naturaleza desde el instituto, entendemos que es muy importante reunir voces de diferentes latitudes aportando una visión crítica. Para nosotros este intercambio es fundamental, y nos permite revisar y problematizar las nociones históricas y contemporáneas que han construido nuestra idea de lo natural, y sobre todo generar un marco más amplio y plural ¿no? desde el que pensar, eh, desde esa colectividad. ¿no? Eh, es un lugar desde el que podemos enfrentarnos a los desafíos, a la crisis climática. Eh, porque considero que muchas veces estas, la escala y la complejidad ¿no? de, de, de estos retos, de la crisis, eh, pueden ser paralizantes para muchas personas. Y ese parálisis nace en un, desde, desde lo cotidiano, desde un lugar íntimo, ¿no? en un principio, y es a través de la creación de esas comunidades donde eh, podemos... Bueno, pues, nosotros siempre decimos ¿no? que no buscamos dar respuestas, pero sí generar un espacio para crear las preguntas necesarias ¿no? que, que este tipo de retos nos, nos afrontan. Eh, y por eso yo siento que hemos observado que es a través, como digo, ¿no? de la colectividad y, y la creación de comunidades donde se puede generar un espacio seguro. ¿no? Eh, <coughs> y bueno, continuo leyendo un poco. Eh, porque, como digo, soy una persona más de escuchar, me siento más como de escuchando que hablando, pero parece eso están aquí estas chuletas. Y esta construcción de comunidad es clave, no solo para afrontar cuestiones ecológicas, sino también para lidiar con temas de identidad, de género eh, y de justicia social. ¿no? Eh, lo bonito de la naturaleza es que es un marco muy amplio, porque eh, bueno, es un, una idea muy transversal. ¿no? Eh, y en ese intercambio de perspectivas es donde vemos el potencial y la riqueza ¿no? de generar un cambio y de cuestionar le, le, la idea de lo natural de estos enfoques pues, contemporáneos y colaborativos. Por tanto, eh, destacaría ¿no? o querría a lo mejor subrayar eh, que re renaturalizar la cultura no implica necesariamente un regreso al campo o a entornos rurales y no se trata de idealizar un retorno a la naturaleza como si eso fuera una única solución. Creo que, en cambio, lo que debemos hacer es abrirnos a los retos que nos presenta la crisis climática y social y abordarlos desde una perspectiva crítica y compleja. Me parece importante también recordar que la naturaleza, como la entendemos, no está allá afuera. Está en constante interacción con lo humano, con el campo, pero también con nuestros cuerpos, con la tecnología que usamos. Eh, y reneutralizar la cultura no, no significa volver a una idea idílica de lo natural, sino repensar nuestra relación con el entorno de manera más inclusiva y adaptada a los desafíos del presente. Y ya como conclusión, eh, no sé si a lo mejor muy rápido, pero eh, así tenemos tiempo para hablar, eh, me gustaría mencionar que... Como bien decías, María, eh, a lo mejor un, un, un concepto que podemos tomar de esa naturaleza es una temporalidad otra ¿no? de, de los procesos, de los proyectos, y trabajar con otros tiempos que van más allá de las lógicas productivas de un capitalismo neoliberal, donde lo inmediato y la rapidez es como algo necesario. ¿no? Eh, y los procesos que implican un acercamiento profundo a lo natural requieren tiempo, tiempo de observación tiempo de reflexión, tiempo de investigación y para nosotros desde el instituto siempre es como un reto muy grande ¿no? eh, tener ese tiempo, eh, de, de no estar solo gestionando proyectos, sino darnos ese tiempo y esos cuidados para, para poder investigar en lógicas que, como digo, son muy difíciles. Y por eso muchas veces esas temporalidades no encajan con las dinámicas aceleradas ¿no? que, que imperan en las instituciones culturales, eh, donde lamentablemente los plazos cortos y los resultados inmediatos son la norma. ¿no? Así que yo ahí eh, pongo una baza ¿no? hacia los espacios independientes como el Instituto, donde creo que tenemos cierta flexibilidad, espacios o proyectos ¿no? como el tuyo, Paula. Eh, y tienen un rol no muy importante para cambiar este tipo de dinámicas eh, donde podemos donde tenemos más flexibilidad ¿no? para adaptarnos eh, a las necesidades de nuestros públicos digamos sí. eh, eso eh, revisando los programas que, que, que presentamos o los o, eh, bueno los proyectos que vamos desarrollando y trabajar con los tiempos más lentos que demandan estos temas no eh, que nos permiten generar proyectos más sostenibles y más significativos tanto a nivel conceptual como comunitario. Y como modo de resumen a lo mejor acabaría diciendo que que tal vez el reto está en encontrar un equilibrio donde un equilibrio del ecosistema cultural donde las instituciones, las plataformas independientes colaboren de una manera más saludable evitando la precarización laboral que creo que es un tema importantísimo eh, eh, en un espacio como este y fomentando un diálogo más equitativo entre proyectos que no compitan sino que comple se complementen mutuamente no que no se fogaciten entre ellos gracias. gracias. Bueno, yo antes de dar paso al, al público para que pregunte, eh, me gustaría hablar de una idea de desafección y de también esta necesidad de entender la naturaleza como, un, como, como lo perenne continuo, ¿no? algo que puede acabar, ¿no? que acaba, como los proyectos culturales que no necesariamente tienen que tener una perpetuidad per se única y exclusivamente para que los agentes culturales podamos vivir, ¿no? pero que esa, esa, eh, eso de perezne también tiene esa capacidad de transferencia hacia otros proyectos que luego van eh, generando también otros continuos. ¿no? ¿De qué forma nosotras, como agentes culturales, nos debemos de desafectar de nuestros propios proyectos? ¿no? Y a veces, o de bien dejarlos morir, o bien dejarlos a, a otras. O, esta idea de, de, ¿no? del sujeto, agente como persona que está en el centro de todo ¿no? y cómo esto lo, tenemos, lo podemos desviar. Yo, a lo mejor me, me lanzo. Eh, eh, por un lado, <coughs> si piensan en dejar morir un proyecto como el Instituto, no se haría, porque eh, se ha convertido, claro, en el eje principal de mi vida. Eh, no es solo trabajo. ¿no? Eh, pero sí, precisamente hablando de estas comunidades eh, o colect ¿no? eh, colectivos eh, con los que trabajamos, sí sería un proceso muy bonito de sembrar una semilla donde luego a lo mejor el instituto desaparece. ¿no? Eh, en los seminarios en los que hacemos o en, en el programa académico pasa muy a menudo esto. ¿no? Eh, eh, y como decía también en, en la intervención, eh, se crea un espacio seguro donde la gente... Eh, artistas, investigadoras, eh, comisarias, ¿no? eh, gente que, que tal vez tiene unas inquietudes o unas preocupaciones en, en su práctica, en, en, encuentran un lugar eh, en común donde compartir con una comu comunidad que a lo mejor no conocía o no se esperaba ¿no? Que, que iba a, a generar. Y cuando terminan estos programas, eh, nuestros programas, Siempre hay una exigencia de, ese, de esos grupos de diciendo, oye, no queremos que esto se acabe. Uh -huh. eh, claro, ahí sí que tienes que dejarlo morir un poco porque si no nos arruinamos y tenemos que estar como cuidando de todas las eh, eh, dinámicas que se generan, pero eh, es muy bonito eso, ¿no? que, que, que de repente ves que San, San es un, un, un grupo de comunicación independiente donde eh, comparten eh, trabajos, eh, eventos ¿no? y, y siguen en contacto. Eh, no lo sé <laughs> visto de de, de dos perspe perspectivas no por ejemplo también pensaba eh, por ejemplo cuando Marco el otro día abrió el melón este al final que decía no de cómo o sea, no creo que las cosas, la naturaleza así como las cosas no se acaban, ¿no? Y, y por ejemplo, creo que el Mediala Prado nunca se ha acabado, fue polinizado y su acción, quiero decir, simplemente ha mutado, ha sido digerido, han entrado en otros cuerpos, han encontrado otras encarnaciones, ¿no? <laughs> y, y lo Hay un concepto que me parece muy bonito últimamente que está utilizando Cocha, que es como de pensar la naturaleza contemporánea, dice, oye, tenemos que pensar la naturaleza de la ciudad como si fuera un museo. Quiero decir, como se producen las obras para los museos. Quiero decir, como con una constante innovación y algo que pasa de un cuerpo a otro y se reutiliza y vuelve a encontrar una agencia diferente y, y después ya veremos, pues, cuáles de esos nuevos encuentros, de esos vínculos que pueden ser una vez simbólico, otras veces llegar incluso más allá y ser biológico, pues, perduran o no, ¿no? Yo creo que esas cosas mmm, no nos pertenecen y creo que cuando todos estos relatos grandes, que yo creo que es una cuestión temporalidad, ¿no? Es que no es como que quiere decir, es como que decía un poco Iván, es que no es gener, no es de una generación esto. Y yo personalmente creo que la sostenibilidad no debe ser la próxima pantalla, es una pantalla que estaba antes, va a estar después, ¿no? Tendrá que, que encontrar cómo, yo creo que nosotros tenemos que encontrar cómo esa pulsión de de de, 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 de dese, deseo. Así que tú me liado. Sí. De, de, de llegar a multiplicar las relaciones creo que el esto creativo está ahí multiplicar las relaciones y los posibles vínculos entre las cosas es uno de los prefijos del re intensificar no recarga sí. lo que pasa es que el re también es como vuelta atrás no, a veces claro. de lo del post no está mal del todo ¿eh? no, no, sé, no sé post post <laughs> hola tienes que decir algo al respecto post postaje. <laughs> no bueno yo lo veo un poco como como mencionabas tú, en plan pues sí que a lo mejor Media Lab ha sido una semilla muy grande que ha entrado en muchos cuerpos no yo los proyectos veo que vamos o sea, arrastrando cosas que se van a, anexando a esos, procesos, a esos procesos se hacen más complejos abarcan más disciplinas y creo que pues como una semilla que plantas crece luego el, el, el fruto vuelve a compostar no entonces muchas personas a través de ese proceso pues eh, pues, han adquirido pues, diferentes conocimientos, están capacitadas para poder empezar sus procesos. O sea, la, la base de todos los proyectos que son de compartir, esa, de compartir conocimiento es que la otra persona pueda acceder lo antes posible a poder apropiarse de esos conocimientos, hacer los suyos y poder pues, poner otra semilla. <laughs> Entonces, lo veo así como un compostaje constante. ¿no? de saberes, prácticas y conexiones con, con la naturaleza en sí, o sea, con todos nosotros como parte de la naturaleza. Porque, claro, a veces sí que esta visión eh, antropocéntrica sí que separa un poco, nos ponemos nosotros separados de la naturaleza, pero nosotros somos la naturaleza, no podemos ver la naturaleza, que está allí, está, estamos en la naturaleza, o sea, somos. Y una cosa importante... Sí. Bueno, pues bueno. No, no, si quieres lo, lo comentas tú luego. O sea, yo quería escucharle, como soy ajeno al, al mundo cultural y, y creo que es evidente ¿no? que todo proceso de cualquier proyecto crece, evoluciona, muta, se diversifica y es sano que sea así, pero lo que me preocupa es que opaquemos la reflexión sobre las condiciones materiales de base. Para que eso no se traduzca en precariedad laboral, en la claro. angustia de presentar un proyecto y ganarlo, y en todo ese tipo de dinámicas que sospecho que no deben ser muy ajenas al mundo cultural. Sospecho uh -huh. sin, sin conocerlo. <laughs> eh, entonces, yo creo que aquí hay como una cuestión básica que tiene que ver con las. ¿cómo decirlo? Con las condiciones materiales para la independencia civil en el mundo de la cultura, ¿no? esa idea republicana de la independencia civil, de que la gente pueda crear o innovar o experimentar sin la presión de tener que ser inmediatamente rentable, esto, eh, o hay un mercado, o hay una especie de filantropía privada, o viene lo público. O la capacidad de autogestión de las comunidades, que sabemos que es muy limitada. ¿no? Y claro, yo no lo sé, pero sospecho también que al igual que en la academia ahora estamos viviendo. Una cierta época de vacas gordas, entre comillas, en comparación a cómo se vivió la crisis del 2008, por ejemplo, quizás en el mundo de la cultura pasa igual. Y ha habido una palabra que se ha repetido mucho en los foros que yo me he acercado estos días, que son fondos Next Generation. vale. Uh -huh. Bueno, pues que esto haya sido posible tiene que ver con algo que es puramente político, que se llama mutualización de la deuda. Y esa es una pelea que tiene que ver con cuánto mercado y cuánta comunidad o cuánto de lo público hay en nuestra vida cotidiana, que creo que también tenemos que dar. Uh -huh. O la subrogamos a que la den otros y esperamos a que sus resultados caigan, o esa pelea también la tenemos que dar. Y claro, la pregunta es, que es una pregunta muy difícil, ¿valen nuestros códigos o los espacios en los que nos sentimos cómodos o los lenguajes donde nos sentimos cómodos para dar una pelea a esa escala o no? No lo sé. Son nuestras prácticas. Generan claro. mutualidad nuestras prácticas también, ¿no? Sí, sí. Sergio, ¿ibas a decir algo? Ojo, pero después de lo que ha dicho... <laughs> a ver... Iba a decir una... Pero, bueno, es otra cosa que tiene que ver, creo, que tiene que ver un poco con, con los medios de producción, que al final es la madre del cordero. Hombre, claro. No. Porque si no, podemos estar hablando del sexo de Los Ángeles que posiblemente no lo consigamos nunca. O sea, yo creo que por una parte, evidentemente, tiene que haber políticas consensuadas de ese tipo y para eso tiene que ser significativo, importante para nosotros. Evidentemente, cualquier posicionamiento es poco, pero también es verdad que, por otra parte, hay como, o sea, hay como un excesivo interés, por, por ejemplo, eh, que aparezcan este tipo en, eh, de cuestiones en instituciones eh, culturales. Pero quizás mmm, ya se están produciendo ese tipo de procesos por otros colectivos que están concernidos y que cuando se hace en un centro cultural ya no están concernidos porque aquí están otros agentes y estos son actores de base que están cultivando, son personas mayores que están fuera, de, o sea, casi todos los proyectos de ese tipo son gente que está fuera del mercado laboral, que no es poco. Personas mayores, migrantes, de, quiere decir que, y por lo tanto son naturalezas otras. Entonces, va a ser súper difícil que accedan a ese tipo de, ya lo sabemos cómo funciona, yo creo que una de las cuestiones que está, una vía es esa y, y es fundamental, pero otra vía, por ejemplo, es, y se habla aquí también mucho, y yo creo que es uno de los pilares fundamentales que debe estar dentro de los derechos culturales, es que la Administración tiene mucho suelo público infrautilizado, Totalmente. en desuso, tiene un montón de instalaciones que están cayéndose, no saben ni lo que tiene. Necesitamos un programa o que una facilitación de cesión de uso para colectivos, personas que estén en este tipo de proceso. Y que puedan tener una autonomía emancipada sobre lo que sea. Y por lo menos que no sea un costo. Hay mucha gente deseante que para. solamente necesitaría esto. Bueno. Entonces, yo creo que deberían ser como las dos cuestiones. Y, y me parece muy importante porque ampliar las bases no significa que hagamos nuevos públicos, nuevos colectivos, nuevos. Están, o sea, cómo sumamos a esos colectivos, cómo trabajamos con ellos, de manera situada, quiero decir. Yo creo que es fundamental para que, 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 que aumentemos la. Las personas concernidas por, por estos problemas. ¿Os parece que demos paso al público a ver si tiene alguien una, alguna pregunta que hacer? Desde... Hola, buenos días. Eh, tengo una pregunta muy concreta y un comentario, por si os sugiere algo. La pregunta muy concreta es qué forma jurídica tiene el Instituto de Estudios Poshumanos, ¿vale?, y, y luego el, el comentario es, por si aporta algo también desde lo jurídico, que es mi ámbito de trabajo, me parece que hay un concepto clave, Sergio, en lo que ahora proponías y en lo que se hablaba, que es la cuestión de la exclusividad. Es decir, los bienes comunes son comunes porque no pueden ser excluyentes. Este es el argumento que se utiliza para no ceder el uso de un equipamiento público o de un inmueble público a una colectividad, a una comunidad o a una asociación, porque estarías excluyendo del uso al resto. Se puede hacer a través de la ley de patrimonio, siempre que garantices que no se, se, no se discrimina, digamos. Tiene que haber, pues no lo sé, mecanismos de rotación, de... ¿Qué pasa? Que la forma más extendida de eliminar esta competencia exclusiva es la concurrencia competitiva. Creo que debemos trabajar dentro de la ley de subvenciones ese concepto de concurrencia competitiva. La concurrencia meritoria no debe de ser competitiva, porque si estamos hablando de cambiar las formas en las que nos relacionamos, otro tipo de agencia muy potente es la que tiene el Mar Menor. La naturaleza está empezando a adquirir personalidad jurídica. el mar menor desde el año 2022 es una persona jurídica con capacidad de obrar para defender sus propios intereses. entonces mmm, si ya estamos estableciendo relaciones jurídico vinculantes con los elementos naturales que somos nosotros también. <laughs> pero quiero decir que habíamos catalogado como no sin capacidad de obrar esa agencia. Otra vez vuelvo a lo que llevo un poco tratando de dejar la semilla en el encuentro: de que en estos instrumentos jurídicos ancestrales tenemos una potencia que quizás supera las armas del discurso y del relato cultural, meramente cultural ¿no? y discursivo. Que yo creo en la performatividad del lenguaje como la radicalidad máxima, ¿eh? pero quizá la, se ha desposeído un poco de su conexión con los medios de producción y de agencia. Entonces, no quería dejar de esta figura ¿no? de lo del Mar Menor, y que me parece interesante. Y si me puedes contestar lo del instituto, que me produce mucha curiosidad. Gracias. ¿Quieres contestar antes a lo del Mar Menor, que es más interesante? <laughs> o... <laughs> no será de Hacienda o algo así. No, no, no. Eh, no, el instituto nació como una asociación cultural sin ánimo de lucro eh, y así se fundó. Eh, lo que pasa es que eh, después de unos años, cuando también decidimos eh, y entendimos que el programa académico eh, podía ser un, un, un formato... Eh, de financiación interesante y, además, eh, alternativo a, a los modelos eh, culturales, eh, de, eh, constituimos una empresa también. Entonces, trabajamos con las dos figuras. Por un lado, como todo lo que pasa más a nivel programático y en el espacio con la subvención, y luego, la parte más de eh, comisiones o proyectos externos y eh, la académica como con la empresa. Nada. Nos quedan dos minutos. Eh, no sé si quizás tengamos seguramente que responder a estas tres preguntas o al menos intentar que nos podamos posicionar ante las preguntas que nos han lanzado las artistas mediadoras Carla Bosorman de la Vázquez, a quienes reconocemos también eh, el ingente trabajo que están haciendo estos días de escuchar, atender a todas las conversaciones que se están haciendo. Y ellas nos preguntan. El primero, qué logro transformación destacaríamos a lo largo de estos diez años, eh, si podemos hacerlo en un titular o si no consideramos que no tenemos capacidad o conocimiento para responder a ello. Yo desde fuera destacaría la notable aproximación hacia una sensibilidad ecosocial en el ámbito de la, de la cultura, que me parece que es bueno para ambos ámbitos, tanto para la cultura como para el movimiento ecosocial. Yo estoy de acuerdo. Eh, igual que lo ecosocial también, no soy la persona más indicada para decirlo, pero la in, eh, incorporación de temas eh, de inclusividad ¿no? en, en el programa cultural con matices, porque también creo que hay mucha instrumentalización eh, de ambos temas, ¿no? digamos. Eh, y luego también retomando el, el, lo que decía el compañero José, eh, del el panorama de espacios independientes. Eh, que aunque sufrimos de mucha precarización y desde mi punto de vista nunca... Eh, no sé si es un modelo que me encanta, el de eh, modelos de subvenciones, etcétera, etcétera, eh, bueno, cada vez va creciendo, cada vez va adquiriendo más importancia en la escena cultural eh, nacional y cada vez somos más. Que nos pongamos de acuerdo para hacer esa ley o ese <laughs> para para que, para que sea efectivo. Sería genial. Así habría muchos institutos postnaturales por <laughs> probando cosas, ¿no? Proliferando. Eh, yo creo que, que ha habido gran, grandes avances en un acceso mayor a, 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 la, a la intersección de arte, ciencia y sociedad, ¿no? A través de... De la, ciencia, de la ciencia queer y más abierta, incluyendo la, la diversidad también de acceso a estas prácticas y esto, creo que es. Muy bien. Bueno, pues yo diría también a la ruptura de los límites que establece la definición de la cultura en sí, ¿no? o sea, es decir, que hay, sí ha habido como cierta vorosidad o cierta contaminación. Tú, Sergio, has respondido a la segunda pregunta también, ¿no? ¿cuál es tu deseo? Eh, o cómo te imaginas el sector, ¿no? que se, sería un poco esta idea de muchos institutos, muchas agencias, muchas conexiones. Pero así ya acabamos con esto, también respondiendo, si queréis, de forma simultánea a esas últimas dos preguntas, que son, ¿cuál es vuestro deseo para este ecosistema cultural del presente, pero ¿y cómo os imagináis? No? Si vuestro deseo es, está proyectado hacia esos 10 años o si lo veis de forma distinta. Aquí depende de cuánta licencia utópica nos demos, entonces, porque yo entiendo que en el mejor de los mundos posibles, yo, la, la mejor promesa emancipadora de la cultura iría algo así, iría algo así, como hacia una cierta disolución, tal y como la soñaba alguien como William Morris, ¿no? O sea, que la cultura estuviese en toda la sociedad y que no fuese un sector, pero claro, ese, mundo, ese mejor de los mundos posibles, seguramente nos queda muy lejos. Entonces yo lo, lo que mejor imagino y lo que desearía es que en esa fuerte operación de redistribución de riqueza que tenemos que protagonizar en muy poco tiempo para que la transición ecológica sea justa, una parte se drene para contrapesar las tendencias más diabólicas del mercado en el mundo de la cultura y que esta gane en esa independencia material necesaria para la otra disputa que es la disputa por un, mo un modo de vida que sea excitante y a la vez compatible con los límites planetarios. No sé si tengo una respuesta, pero eh, supongo que lo que me gustaría eh, que cambiara es... Eh, no conozco el modelo, pero tal vez lo que decía, ¿no? Como salirse, sal, que la industria cultural salga de cierta precarización en comparación con otras industrias, que me parece que el salto a veces es abismal y no lo entiendo. Eh, creo que hay modelos de intervención del Estado y tal que, y repartición de la riqueza que son muy interesantes y muy importantes no sé si este modelo es el que a mí me convence eh, pero sí supongo que iría por ahí Bueno, pues a, a mí me gustaría, eh, a través de nuestras prácticas y de todo lo que estamos hablando aquí, todas estas intersecciones y transdisciplinaridades, seguir haciendo intervenciones educativas en la educación formal, a través de prácticas no formales, con la intención de poder transformar un poco esa educación que también tenemos muy anclada en eh, una cierta, <laughs> un cierto pasado que debería de superar. Ese es mi deseo. Bueno, pues yo trasladaría la idea de esta concepción del bosque primario, ¿no? de este dejar hacer y no intervenir en exceso. ¿no? Y bueno, si os parece, se nos ha agotado el tiempo, os quería agradecer vuestra atención y agradecer a mis compañeras también este tiempo que me han, me han regalado y, bueno, y este tiempo que hemos estado juntas. Gracias.